vamos al piso, vamos a sentarnos, perdón. Te sigo. ¿Por qué? Porque tenemos un primer invitado, que él fue el primer invitado del programa, te digo, el primer invitado del programa, porque para mí es cábala. Así, me gusta. Te lo digo. Es mi cábala, él me trae suerte. Entonces, viste que empezó como el primer programa y digo, ahora tiene que estar en este programa, por supuesto. Está conectado con nosotros y está él, que es, mirá, uno de los psicólogos preferidos del mundo mundial. Bienvenido, Bernardo, está de Matías a Nara que ver. Hola, Bernardo. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Bernardo? Bueno, gracias por tomarte el tiempo de un sábado a las 14 horas de estar acá con nosotros. Así que gracias por estar. Un honor. Gracias por la invitación. Y comenzamos, si te parece, hablando de esta cuarentena eterna, de este aislamiento, de este... ¿Qué hace toda esta cuarentena con las parejas? ¿Cómo las llevamos adelante? El encierro, tantas horas en la casa, ¿cómo lo llevamos adelante, Bernardo? Bueno, el encierro nos dio a todos una lupa grande. Entonces todo está magnificado, ¿no? Mucho enojo, mucho miedo, mucha ansiedad. Y para muchas parejas, ha sido un momento muy difícil. No es fácil estar 24/7 con los demás ni con la pareja. Mira, en psicología decimos que el amor se alimenta del misterio. ¿Qué quiere decir eso? De lo nuevo, de lo no conocido. ¿Te acordás los primeros momentos del enamoramiento? Había una enorme pasión por descubrir al otro. Entonces, es importante para las parejas, como un buen bandoneón, estar juntos y separados de manera dinámica. Espacios juntos para compartir, pero también los espacios privados, personales, los sueños personales, para que... poder encontrarse y tener la individualidad y a la vez el cerebro de pareja, que es el nosotros. Y eso es clave, porque si yo estoy con el otro y ya sé todo, siempre hablamos de lo mismo, entramos en piloto automático, bueno, la libido, el amor, la pasión disminuye a dosis agigantadas. Bernardo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con esas parejas de mucho tiempo? ¿De qué manera se pueden renovar? Bueno, el amor es una construcción, la pareja es el tercero que armamos los dos. Y esa construcción tiene que haber un balance. Mira, nosotros estamos, los seres humanos, diseñados para tener un aspecto de homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Homeos igual estasis estado. Lo mismo. Viste que en general nos levantamos a la misma hora, nos bañamos de la misma manera, desayunamos de la misma forma. Hay jugadas que tenemos repetidas. Eso nos da seguridad. Ahora, tiene que haber otro aspecto nuestro que sea lo novedoso, lo nuevo, el estímulo nuevo, el descubrimiento. Ese sería el balance. O sea, si yo tengo mucha homeostasis, siempre lo mismo, de la misma manera, viene el aburrimiento. Claro. Y si yo tengo todo novedad, es caótico, porque no tengo ninguna pauta establecida. Entonces, las parejas tenemos que ir construyendo ciertos aspectos de homeostasis, rituales, cosas que repetimos, pero un gran margen de lo novedoso, lo nuevo, lo distinto. Hablar de temas que no hablamos, comer algo que no comimos, leer un libro que no leímos. Está bien, pero hacernos preguntas inéditas. Pero Bernardo, en esta cuarentena pasa a ser un poco más difícil eso. ¿Por qué? Porque estamos totalmente encerrados todo el tiempo. ¿Viste? ¿Qué recomendás que podemos hacer? ¿Cómo para? Porque yo lo que siento es que por ahí muchas parejas se estuvieron separando, más parejas, como que hay poca tolerancia, como que no hay mucho diálogo. ¿Qué recomendás en este momento que estamos tanto tiempo encerrados y que no sé si podemos recurrir a algo diferente? O sea, tenemos que hacer más de lo mismo, digamos. Sí. Bueno, lo primero, no tratar de resolver grandes conflictos ahora. ¿Viste? Si vos estás manejando 3 de la mañana bajo lluvia torrencial, no pisás el acelerador. Claro. Entonces, no es momento ahora de tomar grandes decisiones y de resolver grandes conflictos. Hay que guardarlos, ponerlos en la biblioteca y posponerlos el debate para más adelante. Claro. Eso te diría como primer medida. Buscar los nuevos estímulos. Hoy tenemos las redes, tenemos maneras de buscar lo novedoso. Pensalo así, vos a tu hijo le das un robot, ¿no es así? El robot tiene botón A, botón B. ¿Qué hace el nene? Toca A, B, A, B. Al otro día es un avión, al otro día es un tractor, al otro día lo tiró porque se aburrió. ¿Qué le pasó? No lo pudo mejorar. Entonces, cuando en la pareja o en la vida personal no nos podemos mejorar, no podemos buscar algo nuevo, nos aburrimos. Y ahí viene la crisis.
Entonces, buscar los nuevos estímulos, te diría una medida. No perder los proyectos personales. Claro. Prohibido jubilarnos de acá. Siempre tener sueños por delante. Claro. Es bueno, digo, proponerse metas con tu pareja, decir, sé, hacemos tal cosa, dentro de un mes nos proponemos hacer esto. Está muy bueno. Eso es, lo llamamos en psicología rituales familiares. Por ejemplo, no sé, ¿qué rituales tenían ustedes? Los domingos comemos los ravioles en la casa de los abuelos. Los viernes miramos una película comiendo pochoclo todos juntos. Las parejas y las familias tenemos que construir rituales placenteros que nos den alegría a todos y repetirlos, porque eso que genera recuerdo, eso está muy bueno. Y también buscar la novedad, lo nuevo, lo inédito. Ese balance es lo que nos permite, como te decía, como el bandoneón, estar juntos y separados de manera dinámica. El poliamor. Mirá lo que quiere ella. Ella ya quiere meter poliamor. No, estamos locos, no, mi amor. Pará, ella pregunta, porque hace 17 años que está en pareja con la misma persona. Mirá qué lindo. Sí. Puede darnos lección ella. 13 igual, no 17. Pero 17. No, está bien. Ferra, vos sos la sub. 13, pero por eso te preguntaba esto. Claro. Es muy importante. Bueno, además, pasemos porque, bueno, esto de la cuarentena, por ejemplo, hay momentos, como yo digo, que uno está muy tenso, muy enojado. ¿Qué recomendás en esos momentos explosivos? Soy un poquito explosiva. ¿Qué recomendás? ¿Qué hacer en momentos donde lo quiero asesinar? ¿Entendés? Eso mismo. Bueno, imagínate un trampolín, ¿no? Vos subís la escalera. Mientras estás subiendo, ¿podés bajar? Obvio que sí. Llegás al trampolín, ¿podés retroceder? Obvio que sí. Una vez que saltaste, ¿podés volver atrás? No. Entonces, tenemos que aprender a identificar, todos nos enojamos. El enojo es una emoción normal y universal. Tenemos que identificar cuándo el enojo va subiendo y identificar cuándo estamos a mitad de la escalera, siguiendo la analogía. Y ahí poner pauta. Posponer el conflicto. Si lo hablamos después, mira, me siento molesto ahora, lo dejamos para después. O salirse de la situación. No permitir que el enojo crezca a dosis agigantadas, porque cuando uno está muy enojado, no busca dialogar, resolver, busca descargarse. Y acordate que en una pareja, en un conflicto, discutir en la pareja es normal, porque es la liberación de la tensión. Discutir, disentir está buenísimo, porque es la construcción de consenso. Otra cosa es agredir y descalificar. Las parejas que no saben discutir, se agreden, se descalifican, se insultan, el pronóstico es muy malo. Entonces, en una pareja, ninguno de los dos debe ganar. Si gana uno en la discusión, perdió la pareja. Está bueno eso. La pareja es el tercero, el nosotros que debe construir o debemos construir una solución que nos haga bien como pareja. ¿Me explico? Está bueno eso de pensar que ninguno de los dos tiene que tener razón, ¿no? Siempre tienen que encontrar un acuerdo, el diálogo, ¿no, Bernardo? Claro, porque si no, ¿viste? ¿Te acordás de la película La Guerra de los Roses? Que se conocieron compitiendo y murieron compitiendo. Si yo tengo mente individualista, yo voy a jugar una pulseada de poder con mi pareja. No, tengo razón. No, vos estás equivocado. No, vas a hacer lo que yo te digo. Entonces la pareja dejó de ser pareja. Claro. Y empieza a jugar un ping-pong emocional a ver quién es el más fuerte. Y eso entra a lo que decimos en psicología, la escalada asimétrica. Hay que salir de esa dinámica infantil y pensar como pareja, que es el cerebro, y decir, ¿qué nos serviría a ambos para ganar, para estar ambos mejor? Bernardo, muchas veces nuestros hijos son el punto de discusión con nuestras parejas, porque, no sé, ponemos límites diferentes. ¿De qué manera podemos abordar eso? Bueno, primero ponernos de acuerdo con la pareja de manera privada. Nunca mostrar diferencia delante de los chicos. La tarea de los hijos es jugar. Y el juego es la plataforma emocional de ellos. Y tenemos que cuidarlos para mostrarles que ellos puedan jugar y crecer con salud. Ahora, la pareja en privado nos ponemos de acuerdo. Este límite sí, o esto allá, o esto acá. Recordemos que los límites no limitan, los límites liberan. El jardinero puede una plantita, no la está lastimando, la está ayudando a crecer. Entonces, el límite es necesario. En todas las casas hay un semáforo.
No todo es luz roja, no todo es luz verde, no todo es no, no todo es sí. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Y esos límites son dinámicos, son móviles. No es lo mismo un límite a un chico de 5 años que a uno de 10. Entonces, la pareja necesita darse el diálogo constante de qué límite, de qué manera, cómo establecerlo, etcétera, y ponerse de acuerdo en la puesta de límite. Y nunca mostrar, tu mamá dice una cosa, tu papá dice otra, porque ahí el chico queda triangulado y produce confusión. Bueno, la verdad que es un placer como siempre. Me encanta tenerte en el programa, me encanta escucharte, Bernardo. Mandar un saludo muy grande a tu mujer y la vamos a tener muy pronto también acá. Gracias por haber pasado por Nada Que Ver, Bernardo. Gracias. Muchas gracias. Y sabés que los miércoles estoy haciendo un vivo con todos los lectores a través de las redes sociales, gratuito por supuesto, así que los que quieran, por mi Facebook, Bernardo Stamateas, o mi Instagram, @BernardoStamateas, son todos bienvenidos. Este viernes me voy a meter. Vamos a estar todos ahí acompañándote. Gracias, Bernardo. Gracias, Un gran cariño. Gracias.